al verlo así, creo que necesitamos un par más de argentinos en el equipo. Staggering, just staggering. Estamos en directo en el estadio del Manchester City. Tevez, oh, it's 2-1. El único problema es Independiente, pero bueno, no pasa nada. Sergio Agüero. Parece un pulpo. Willy Calleron. He is the type of character that will want to go on no matter what. Dejar una huella, marcar la historia, es algo muy lindo. Julián, has estado en Manchester por un tiempo ya, pero pensamos en recordar un poco de historia contigo hoy, mirando hacia atrás a la fantástica y quizás improbable relación entre Argentina y Manchester City, ¿vale? También acabamos de dar la bienvenida a otro jugador argentino, Claudio Echeverri. ¿Te gusta la idea de tener otro argentino aquí y tener la generación 2.0 de argentinos en el City? Obviamente que va a ser algo muy lindo y que vengan la mayor cantidad de argentinos posible. La verdad que se lo recomiendo y deseo que vengan porque bueno, es un gran club, estoy muy a gusto acá y nada, la vamos a pasar bien y podemos lograr muchas cosas. Ojalá. Cuando viniste aquí, ¿qué sabías de esta relación entre City y Argentina? Bueno, de jugadores que han estado acá, como Willy Caballero, Tevez, Zabaleta, El Kun, De Michelis, jugadores que han pasado por acá y han dejado su huella, han ganado muchos títulos. Y antes de venir me daba un poco de tranquilidad y pude hablar con Kun, con Otamendi, que me contaron un poco sobre el club, así que bueno, un poco más de información sobre lo que es el mundo Manchester City. Pues vamos a empezar con una canción que muestra la fuerte conexión que los argentinos tenían y tienen con los fans de City. ¿Has escuchado esta canción alguna vez? Sí, he visto algún video que ha salido en Argentina de este tipo de cosas. Es increíble, ¿no te parece tener esta relación con los fans un país tan lejos? Sí, la verdad que es lindo que ese reconocimiento de parte de los fans hacia los argentinos, en realidad hacia cualquiera, hacia todos los jugadores, pero bueno, así con los argentinos de un país tan lejos, de otro continente, y que la gente te banque, sentir ese apoyo es muy lindo. Ahora vamos a ver un video que probablemente casi todos los fanáticos de fútbol del mundo han visto. Uno de los momentos más grandes en la historia de la Premier League. Creo que ya sabéis cuál va a ser. And there are 2 minutes to play. Manchester United's game is over. En este momento creo que tenías 12 años. Sí. ¿Recuerdas haberlo visto cuando eras joven? Sí, me acuerdo de este momento, porque bueno, para los argentinos fue por lo que fue, por el gol del Kun ahí sobre la hora para ganar la Premier, muy importante para el City. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. Recuerdo que lo estaba viendo con mi familia en casa. Si no recuerdo mal, era la hora del almuerzo en Argentina, y nada, lo estábamos viendo y me acuerdo que lo habíamos gritado el gol. ¿Crees que estos momentos influyen a los jóvenes argentinos como tú, quedándose en la mente y haciéndote pensar, yo también quiero hacer esto algún día? Sí, obviamente, ver estas cosas de los argentinos, de todo lo que han logrado y lograrlo en otro país, que la gente te quiera tanto, dejar una huella, marcar la historia, es algo muy lindo. Bueno, ahora como estamos viendo, ver la estatua que tiene el Kun, la cantidad de goles que ha hecho acá, todos los títulos, el reconocimiento que tiene, uno ve eso y también quiere intentar lograrlo. Bueno, vamos a ver otro vídeo de un jugador de otro perfil. To shoot, he passes off. And Martin De Michelis taps one in from close range. No tiene el mismo perfil como Agüero, creo que es justo decirlo. Sí, pero sí. Un profesional, De Michelis de primera clase, ¿no?
Sí, bueno, ahora él es el técnico de River Plate y he podido hablar la última vez que fui a Argentina con él y nada, la verdad que es una gran persona, un gran profesional. Ha estado también en la selección, he estado en la selección que jugó la final del mundo en 2014 y nada, también como decía antes, que los argentinos hayan dejado su marca, su huella en un club de Inglaterra y hoy estar acá. Quiero hacerlo como lo han hecho ellos. Y como entrenador de River, como dices, dio el debut a Claudio Echeverri. Así que parece que esta relación sigue creciendo y creciendo más. Sí, todo va combinando con todo. Ahora vamos a hablar sobre uno de los jugadores más talentosos que jamás haya jugado en la Premier League, en Carlitos Tevez. Vaya jugador, ¿no? Sí, la verdad que es un gran jugador, lo que ha hecho, la calidad, la jerarquía y bueno, todo lo que, como decía antes, que jugadores argentinos hayan hecho esto en la Premier League, en un país tan lejos de Argentina, es un orgullo para los argentinos y ver cómo la gente los quiere, los reconoce también. Y él mostró mucha personalidad, bueno, como tú, en sus celebraciones aquí, como vemos el baile que hace. Y es un jugador muy querido en Argentina, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, también. Me ha tocado enfrentarlo a él. Pero bueno, él en Boca, yo estando en River, hemos jugado clásico en contra. Pero bueno, más allá de la rivalidad, sí, en cuanto al fútbol argentino, es un jugador que es muy reconocido por todos los fans de Argentina, por todo lo que ha logrado. Ahora pasamos al general. Ota. Hay que reconocer que era votado en el mejor 11 del año de la Premier League en la temporada 2017-2018. Bueno, y marcó un gol en Old Trafford, que también es muy grande. Ganó dos títulos de la Premier y, como tú, tenía una celebración de gol icónica, el saludo de general. Otro jugador que siempre dio el 100%, ¿no? Sí, la verdad que también un jugador muy, muy profesional y también como persona, una gran persona. Tengo la suerte, el privilegio de poder compartir con él en la selección, de haber compartido muchos triunfos y nada, la verdad que es una persona increíble más allá de lo gran jugador que es. Ahora vamos a pasar a un jugador leyenda nivel 1 del club. I think that's what the City fans love about Pablo Zabaleta. In terms of modern players, modern defenders, they like to be good on the ball, but he's a proper defender. He could have played in any era. He has the courage, he has the heart. That's why City fans love him. He plays for this club, he loves this club. Hemos hablado del momento de Agüero de 2012, pero hay que decir que sin esta contribución de Pablo Zabaleta, no tendríamos el 93-20. It's only his first goal of the season. You wouldn't believe it. He saved it for the last day, the biggest day. Zabaleta, un jugador que realmente ganó los corazones de los fans del City. ¿Por qué tenía un impacto tan grande aquí, te parece? Bueno, creo que más allá de su fútbol, quizá por su personalidad. And he comes on for his last Manchester City appearance here at the Etihad. Now what a reception, superb for Zabaleta. Total appreciation here at the Etihad by the Manchester City supporters. Recuerdo que cuando llegué la temporada pasada, él viajó con nosotros a la pretemporada, pude compartir unos mates, un poco de charla con él y nada, me contó un poco de lo que es el mundo City y todo lo que él había vivido y nada, lo noté también una gran persona que siempre quiere lo mejor para todos los que lo rodean. ¿Nos puedes decir algún consejo que te dijo? No sé, yo pensaba igual es que da el 100% y los fans siempre te van a apoyar. Sí, yo creo que va un poco por eso, porque todos nos podemos equivocar, pero la entrega, el esfuerzo no se negocia y creo que bueno, eso es lo que un poco, como decís, lo caracterizaba a él y yo trato de hacer eso, más allá de errar o de tener errores, equivocarse, la entrega, el esfuerzo nunca, siempre doy el 100%.
Martin in cities again. Pablo Zabaleta and the city is blue. Siempre hemos sido un club que ha dado oportunidades para ganar trofeos a nuestros segundos porteros. Y Willy Caballero aprovechó su momento en la Copa de Liga aquí en 2016. Dejó que Liverpool marcara solo un penalti en este final. Y todos los jugadores fueron a celebrar con él, no con Yaya Touré, que marcó el gol. Otro momento icónico en esta historia de Argentina y City. Sí, con Willy también tuve la posibilidad de compartir con él algunos momentos. En el Mundial de Rusia 2018, que yo estaba como sparring, algunos entrenamientos. Recuerdo que le pateábamos a los arqueros. Después en un viaje en un avión estuvo charlando con nosotros los más chicos y antes de venir también me escribió para darme un poco de información, ayudarme, para que cualquier cosa que necesite, él estaba ahí. Así que nada, un gran profesional y al haberlo conocido me di cuenta que un gran corazón, una gran persona. Esto es el mismo partido, es un momento realmente hermoso después de ganar un trofeo. Vemos a 5 jugadores argentinos en un solo equipo de City. Bastante increíble para un país a 11.176 kilómetros de Manchester tener a 5 en un club al mismo tiempo y ganar un trofeo juntos, ¿no? Sí, la verdad que no me acordaba de esto, pero al verlo así creo que necesitamos un par más de argentinos en el equipo. Bueno, Julián, has aportado mucho a esta historia de Argentina y City al ganar un histórico triplete aquí y también al ser el primer jugador en ganar una Copa del Mundo mientras juegas en el City. Así que gracias de parte de los fans del City y esperemos que esta conexión siga creciendo. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, siempre se siente y nada, decirle que siempre voy a dar mi mejor para bueno, volver a lograr títulos, ganar cosas e intentar dejar mi marca en este club que la verdad que estoy muy contento acá.